bueno, voy a darles declaración sobre un par de temas, que es, en primer lugar, nuestra reunión del Plan Democracia, al cual asistieron el señor gobernador, los señores alcaldes, las autoridades de la registraduría, de la procuraduría, contraloría, los señores comandantes de fuerzas militares y de policía. El balance es muy positivo. Lo que han reportado los señores alcaldes, el señor gobernador, es una tranquilidad inmensa para las elecciones del próximo domingo. No hay, hasta el momento, denuncias mayores de amenazas o de irregularidades electorales que ha recibido la registraduría. Hemos tenido un par de incidentes policiales en todo el país, pero solamente cosas menores. Denuncias formales a la registraduría o a las autoridades no ha habido hasta este momento. Creo entonces que la cobertura que ofrece la fuerza pública para este domingo en esta zona del país, oriente y sur, es total. Había 8 puestos que se iban a cubrir solamente por la Fuerza Aérea, y ya el jefe del Estado Mayor Conjunto ha dispuesto que también haya presencia en esos 8, con lo cual el 100% de los puestos de votación y las mesas del gobernador, por primera vez en la historia, el 100% va a tener cobertura de la fuerza pública. En segundo lugar, quiero reportarles también el día 29 del cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC. Tenemos hasta el momento 0 incidentes que sean reportables al mecanismo tripartito en esos 29 días. Mañana cumplimos nuestro primer mes. Se siente realmente la diferencia del fin del conflicto positivamente. Y se siente sobre todo en nuestras fuerzas, donde, como bien lo ha dicho el comandante del ejército, el comandante general, el comandante de la Armada, de la FAC, de el 1 de enero al 26 de septiembre hemos pasado de 641 miembros de la fuerza pública asesinados y heridos de la fuerza pública 615 a este 2016, entre enero y junio, a 12 asesinatos y heridos de la fuerza pública 23. Pero en la última semana, del 19 al 25 de septiembre, ha habido 0 novedades de la fuerza pública entre heridos o asesinados. Esas son las cifras, ya justifican este cese al fuego. Quiere decir eso que está nuestra fuerza pública con toda tranquilidad cumpliendo su misión. En tercer lugar, quiero reportarles sobre la semana del 19 al 25 de septiembre en materia de lucha contra el crimen organizado. Ese es un informe que el gobierno ha estado dando todos los martes, hoy lo voy a hacer hoy miércoles, que tiene unas cifras realmente muy interesantes en ese sentido. Hemos llegado, apreciados amigos, al 25 de septiembre a 260 toneladas de cocaína incautadas en todo el país. Eso quiere decir que llevamos incautada más cocaína al 25 de septiembre que durante todo el año 2015. Eso quiere decir que nuestra política de interdicción va caminando bien. En esta sola semana se hizo la interdicción de más de 3 toneladas de cocaína. En cuanto a personas, miembros del crimen organizado neutralizados, esta semana se neutralizaron 29. Operaciones contra minería ilegal, 21, y maquinaria amarilla, hemos llegado a una cifra muy impresionante de 361 máquinas amarillas en lo que va de este año 2016. Igualmente, quiero reportar que dentro de las neutralizaciones está un sujeto sumamente importante, que es alias Sebastián. Yo di esa noticia ayer. Sebastián es del Clan del Golfo,
y era el encargado de todo el occidente antioqueño en materia de extorsión, minería ilegal, etc. Y quiero terminar con un informe que me parece muy positivo y darlo desde aquí. La Policía Nacional está en una campaña de transparencia interna, es de verdad, en serio, disciplinada. Y esa operación de transparencia nos lleva a que a 15 de septiembre llevamos 510 miembros de la institución capturados, de los cuales el 95%, 90%, 460 de esos 510 han sido capturados por investigaciones de la propia policía y 50 por el CTI, para un total de 510. Eso quiere decir que la campaña de transparencia en la policía va y seguirá, y que vamos a demostrar que es posible tener mayor confianza desde la ciudadanía para esa transparencia de la Policía Nacional. Es una campaña que el general Nieto y sus compañeros generales de la policía han adelantado con todo el apoyo del Ministerio y del señor Presidente de la República. Señor Ministro, las damas. Ministro, su opinión frente a lo que Sandwich le respondió al Fiscal General de la Nación respecto a los bienes de las FARC. No tengo ninguna opinión. Señor Ministro, con relación a las operaciones que se deben adelantar en las zonas vereales, ya el Ejército está en las zonas, ¿cómo se viene manejando específicamente en Caquetá, donde hay dos zonas vereales y una campamentaria? Ya están en esas zonas y en ese punto campamentario todos los dispositivos de policía y de militares. Como ustedes recuerdan, alrededor de las zonas veredales hay un anillo de 1 kilómetro sanitario, digamos, para que no haya delincuencia que entra o sale, que no haya riesgos para los que están en desmovilización. Y después siguen unos anillos de nuestras fuerzas militares y nuestras fuerzas. Ya están esos anillos en el terreno, ya están allí. Y ayer se instaló el comité de seguimiento de los acuerdos de La Habana, que significa eso, que arranca también en pleno la labor de las Naciones Unidas y del mecanismo tripartito de verificación. Ministro, también usted ha hablado del Centro Democrático, especialmente con la oposición al plebiscito, que las FARC continúan haciendo política con armas y que desde las zonas campamentarias se utilizarán para apoyar este evento. Pues hasta donde yo sé, las zonas campamentarias todavía no han recibido formalmente a las FARC. ¿Cómo pueden desde allá hacer alguna presión para un plebiscito que va a ser dentro de 4 días? Señor Ministro, sobre los casos usted ha dicho ahora en su intervención sobre dos temas muy importantes. El primero, de la mano dura contra las disidencias que quieren entrar al FARC. Y el segundo punto, ustedes como ejército también creen que su personal ya está acoplándose al tema de cómo recibir la paz. Mire, las llamadas disidencias de este proceso de paz han sido notificadas por el presidente, por mí, por las propias FARC, que están por fuera del proceso y por lo tanto serán objeto de persecución de nuestra fuerza pública con todo el músculo que tenemos. Y eso, que lo sepan otra vez desde aquí, desde Florencia. No vamos a permitir que haya bandas de delincuentes armados atemorizando a la población, después de que ha habido semejante oportunidad generosa de la sociedad colombiana para poder terminar este conflicto. Eso ha sido dicho por el gobierno y ha sido dicho por el propio movimiento de las FARC. Ministro, ¿cómo va a ser la actuación e intervención de la fuerza pública en esas zonas que han sido denominadas post-FARC, zonas que eran manejo total de la insurgencia? Tenemos toda la información detallada, cartografía, planes de operación para todas esas zonas donde ya está la fuerza pública presente. Eso de que es muy fácil que las zonas cambien de FARC al ELN no está documentado. Al contrario, lo que vemos es una inmensa presencia de la fuerza pública. Y la vamos a seguir viendo, porque la fuerza pública estará combatiendo Ejército de Liberación Nacional, pero también crimen organizado. Ese crimen organizado se encontrará con la fuerza pública en los sitios donde quiera pelechar, como digo yo. Pero la verdad es que lo que hemos encontrado es que cada vez el crimen organizado tiene menores espacios geográficos y menor membresía. ¿Y la intención del ELN?
tiene la oportunidad de liberar a los secuestrados y empezar un nuevo proceso de paz? No, el ELN ha dicho que va a hacer un cese al fuego unilateral para este domingo. Nada de que va a permitir las elecciones. Las elecciones se van a hacer con o sin su permiso. Lo importante es que reflexione sobre el fin de la posibilidad de la lucha armada en Colombia. Ministro, ¿se ha hecho claridad también sobre un incidente que ha habido en el Perú con límites con el Perú? No, incidente con el Perú no ha habido ninguno. No ha habido en la frontera con el Perú. Simplemente lo que tenemos es una necesidad de comunicar más a nuestros vecinos sobre cómo son los procedimientos prácticos de este proceso de paz, y eso lo van a hacer nuestras fuerzas militares con las fuerzas del Perú en los próximos días. Ministro, ¿en Caquetá qué va a pasar con unidades militares específicas como la Fuerza de Tarea Punta Omega y la Fuerza de Tarea Júpiter? Las fuerzas de tarea siguen prestando un servicio fundamental. El presidente ha dicho, hay sitios donde hay concentración de nuestras tropas por cuenta de la existencia de las FARC al frente, que deberán ser redimensionadas y redistribuidas, pero no necesariamente yéndose del Caquetá. Yo creo que en esta zona, del sur y del oriente de Colombia, es necesaria todavía durante muchos años la presencia de la fuerza. Muchas gracias.